Hola, mis amores. Aquí estoy en Target comprando un chocolate caliente. Así empezó mi día. Y de ahí me trasladé para el college. Aquí estoy viéndome al espejo. Ya después que terminaron las clases, me fui caminando a una biblioteca que tengo aquí cerca. Porque como se me arruinó el printer, no pude printear la etiqueta de una prenda que se vendió en Poshmark, así es que tuve que ir a la biblioteca para ir a printear esa etiqueta. Esta fue la prenda que se vendió en Poshmark. Como les dije, tuve que ir a la librería a printear la etiqueta y se me hizo súper tarde para ir al trabajo, así es de que me tuve que ir corriendo para poder llegar a tiempo al trabajo. Aquí estoy en mi hora de lunch, ya que tengo una hora para ir a comer. Así es de que aproveché ese tiempo para ir al correo y poder enviar la prenda que se vendió en Poshmark. Y que estoy llegando. Aquí compré esos pastelitos que me fui comiendo de regreso al trabajo. Ya de ahí me acordé que tenía que ir a la farmacia a comprar unas plantillas. Pero no los pude encontrar, así es de que me fui para el trabajo. Ya de ahí me trasladé a este lugar donde estoy recibiendo unas clases de cómo manejar un daycare. Y aquí estaba yendo a ese lugar. El día siguiente tenía que hacerme el pelo, así es de que me fui a Target a buscar un acondicionador porque no me había percatado de que se me había terminado el acondicionador. Y aquí estoy nuevamente en Target buscando un acondicionador. Y también me puse a lavar ese día. Y aquí les dejo las imágenes. También estoy aquí rodeada de mucho relajo, ya que estuve clasificando la ropa.
que se va para Honduras. Esta es la ropa que voy a mandar para Honduras. La voy a poner temporalmente en esa maleta. Ya cuando compre un barril, la voy a poner en el barril y la voy a mandar para Honduras. Pero por mientras ahí va a estar. Aquí tengo otras cositas que estas las voy a vender en Poshmark o Mercari, en cualquiera de las dos apps. Y allá tengo, les voy a enseñar, aquí tengo un solo desastre ahorita. Aquí tengo la ropa que voy a llevar mañana a un donde uno pone la ropa para donarla. Hay un, hay como una máquina aquí cerca de mi casa donde uno puede ir a poner la ropa que uno quiere donar. La que está encima, esa la voy a tirar. Pero esa que está abajo son cosas que todavía le pueden servir a otra persona. Así espero de que no esté lleno. Ya lo que está aquí, estas cosas las voy a mandar para Honduras. Las voy a dejar aquí en esta maleta por mientras. Ya cuando compré el barril, cuando compré un barril, la voy a poner ahí para poder enviarlas. Estas son las cosas que voy a vender en Poshmark o en Mercari. Son cosas que ya no voy a usar, así es de que, y son cosas que están en muy buen estado. Así como este es como un mini jumpsuit. Este lo compré, es más, no me había fijado de que todavía tenía hasta la etiqueta. No lo he usado. Nunca lo usé, lo compré y no lo usé. Aquí está este otro vestido también. Tampoco, creo que tampoco lo he usado, tampoco lo usé. Está con la etiqueta. Así es de que todo eso lo voy a poner a la venta. Este vestido también me encantó. Lo compré, pero no me quedó. Así es de que, pa, no quería regresarlo. No quería pasar por ese proceso. Así es de que, no, yo creo que no me fijé de que era Miriam y soy small. Ay, disculpen cómo ando las uñas. No he tenido ni tiempo para irme a arreglar. El trabajo no me ha dado tiempo para hacer eso. Y vamos a ver.